Crímenes imperfectos, Estados Unidos. Baldwin, Pensilvania. Una pequeña ciudad a los pies de las montañas Allegheny. Baldwin es una comunidad suburbana tranquila y agradable. Partidos de fútbol entre institutos, reuniones familiares y los domingos a la iglesia. Así es la vida en Baldwin, Pensilvania. Nos gusta vivir aquí. Es un buen sitio para vivir, para criar a tus hijos y para que estos vayan a la escuela y reciban una buena educación. ¿Recibir una buena educación, formar una familia, echar raíces? Eso era exactamente lo que Tony Proviano tenía previsto hacer. Pero los planes que hace la gente no siempre salen bien. Para Proviano no habría un final feliz. Ni una casa en los suburbios con niños correteando. Solo habría misterio y tragedia. Diciembre 1997. En Baldwin es Navidad. Pero Anthony Proviano, de 29 años, no fue a su casa a pasar las Navidades. Era el 25 de diciembre de 1997, el día de Navidad, cuando el señor Proviano vino a la comisaría de policía para denunciar la desaparición de su hijo Anthony. Nuestro departamento tiene un promedio de 5, quizás 7 personas desaparecidas al mes. La mayoría son chiquillos que llegan tarde a casa y todo termina antes de iniciar la investigación. Por ello, cuando se trata de un caso en el que la familia está tan angustiada y emocionalmente afectada, tienes que dejarte llevar por tu instinto. En ese caso, todos sabíamos que algo no estaba bien. Anthony Proviano estudiaba medicina en la Universidad de Cincinnati. Vivía fuera del campus. La policía fue a Cincinnati para registrar el apartamento de Anthony. Registraron el apartamento. Primero, para asegurarse de que no estuviera allí, y segundo, para ver si había alguna señal de juego sucio. Nada parecía fuera de lugar. No había señales de lucha, nada que nos indicara dónde estaba Anthony. Pero la policía encontró algo que no esperaba. Cuando el agente Kinnis estaba registrando el apartamento de Anthony en Cincinnati, encontró una automática del 45, así como los papeles para una automática del 25. A la familia le sorprendió que tuviera un arma. Un arma, pero ni rastro de Anthony Proviano. La policía esperaba que, comprobando los movimientos de su tarjeta de crédito, podría seguir su rastro. Al analizar sus compras, supimos que Anthony había cambiado el aceite del coche en la mañana del 23, que efectuó una compra en Sears esa misma mañana. Supusimos que sería un regalo para la familia, dada la fecha, y de repente, nada. Ni pago de gasolina, ni factura de hotel, nada, ni nada en su móvil. Todo se paraba en seco. Eso eleva el nivel de sospecha en cualquier investigación. Se elevó el nivel de sospecha y lo que estaba en juego. Decidimos pedir un favor. Llamé a un ejecutivo de una de las cadenas de televisión de Pittsburgh, la KDK Televisión, y le dije: Dickie, ¿sería posible que me prestarais un helicóptero mañana? Y para mi sorpresa me dijo: por supuesto. Fuimos en el helicóptero con la esperanza de encontrar el coche, pensando en la posibilidad de que se hubiera salido de la carretera o por si podíamos localizarlo en la carretera entre Pittsburgh y Cincinnati. La búsqueda por aire duró varias horas. Casi nos habíamos quedado sin combustible y el piloto dijo que el último sitio en el que miraríamos sería Days Inn y luego volveríamos a Pittsburgh. En ese momento no teníamos muchas esperanzas. Me dije, vale la pena intentarlo, pero lo cierto es que no confiaba en encontrar nada. Y llegamos al Days Inn, en el condado de Belmont, y en el aparcamiento vimos el Chevrolet Camaro rojo. Me llamaron al móvil y me dijeron: no vas a creértelo, hemos encontrado el coche. Está aparcado en el Days Inn, en St. Clairsville, Ohio. Me quedé sorprendido. Era la aguja en el pajar y habían encontrado la aguja.
En ese momento, confiaba en que encontraríamos a Anthony, que por alguna razón había parado ahí y estaría durmiendo, y que todo habría sido un malentendido y ahí acabaría todo. Pero según la recepcionista del motel, Provia no se había registrado el día 23 y desde entonces nadie le había visto. La doncella dijo que nadie había tocado la habitación en 2 días. El coche seguía aparcado allí. Algo había ocurrido. Chicos, separaos y buscad en el bosque a ver si podéis encontrar algo, ¿de acuerdo? La policía registró el motel y sus alrededores. Fue entonces cuando el caso dio un giro oscuro y mortal. Iba buscando algo por un camino solitario, de grava, cubierto de hojas, y entonces vi el cuerpo. Cuando encontramos el cuerpo, ya no se trataba de un caso de persona desaparecida, sino posiblemente de un caso de homicidio. En Ohio, la frenética búsqueda de un estudiante de medicina de 29 años había terminado en tragedia. La policía había encontrado el cuerpo de Anthony Proviano en el bosque, detrás de un motel de carretera. A pesar de que en la policía ves la muerte con cierta frecuencia, no pude evitar sentir compasión por la pérdida de los Proviano. Parecía que a Anthony Proviano le habían disparado en el pecho y que el caso de persona desaparecida se había convertido en un caso de homicidio. Hay muchas pruebas en la zona. Hasta ahora hemos encontrado un zapato y una chaqueta. En base a dónde se encontraron las pruebas, parecía que se había producido un forcejeo. Una gorra se encontró en la zona boscosa, como si la hubieran lanzado. Una anorak aparecía con las mangas al revés, indicando que probablemente se lo habían quitado pasándolo por encima de la cabeza. Los zapatos estaban en direcciones opuestas y bajo el cuerpo había una pistola automática del calibre 25. Todo ello gritaba homicidio. Los técnicos de la policía científica fotografiaron la escena y recogieron las pruebas, incluyendo la pistola del calibre 25. Obtuvimos el número de serie y al introducirlo en la base de datos nacional, vimos que estaba registrada a nombre de Anthony. Parecía que a Tony Proviano le habían disparado con su propia arma, pero no tenían testigos y muy pocas pruebas físicas. Y con un asesino suelto, tenían que trabajar a contrarreloj. Pero el forense creía que ya había resuelto el caso. El informe del forense daría un giro inesperado a la investigación. Mi ayudante me llamó y me dijo: no vas a creértelo. El forense dictaminó que Anthony se había suicidado. Pero los inspectores estaban convencidos de que el forense se equivocaba y que a Proviano le habían asesinado. Bajo el cuerpo se encontró una pistola automática del calibre 25. Al examinarla, había una bala en la recámara, pero esta tenía la marca dejada por el percutor, lo que indicaba que quienquiera que disparara el arma intentó hacerlo por segunda vez, pero el arma estaba encasquillada. Los inspectores encontraron más pruebas que indicaban que se trataba de un asesinato. En el vehículo no había ninguna huella dactilar identificable. Literalmente, tendrían que haberse encontrado miles de huellas en el retrovisor, el volante, el salpicadero, la radio, las puertas, la guantera. Nada. Parecía que el vehículo había sido limpiado. El coche de Proviano estaba limpio. Parecía que el asesino había borrado sus huellas. Nada indicaba que fuera un suicidio y la escena del crimen decía homicidio.
sin duda, con absoluta certeza. Cuando el forense dijo que Anthony se suicidó, dije que no era posible. No había razón para que se suicidara. Le gustaba la vida, le gustaba vivir y le gustaba todo lo que le proporcionaba la vida. Pero él nos dijo, lo siento, pero así es como es. Y yo le dije, no es así. Nosotros averiguaremos cómo es. Pero el dictamen del forense de Ohio se hizo oficial. La muerte de Tony Proviano fue considerada como suicidio y se cerró el caso. Pero eso no convenció a la familia Proviano. Decidimos hacerlo nosotros. La familia ordenó una segunda autopsia. ¿Facilitaría esa segunda autopsia una imagen distinta de lo que le había ocurrido a Anthony Proviano? Anthony Proviano, estudiante de medicina, había muerto de un solo disparo en el pecho. El forense del condado dictaminó que había sido suicidio, pero los investigadores no estaban convencidos. Sabíamos que era la víctima de un homicidio, que le habían disparado y que había habido una pelea. Lo más difícil era averiguar quién lo hizo y por qué. Ahora los agentes tenían los resultados de una segunda autopsia. Determinó que había participado más de una persona en la comisión del delito. No creía que fuera suicidio. El hecho de que la bala afectara una arteria en concreto indicaba que no era donde apuntaría a un suicida. Y aún más, el forense no encontró restos de pólvora en la mano de Anthony Proviano. Una prueba más de que no apretó el gatillo. El extraño orificio de entrada, las señales de lucha en la escena del crimen y la falta de residuos de pólvora en la mano parecían indicar que el primer forense se había equivocado. No se trataba de un suicidio, sino de un asesinato. Pero ¿quién tenía motivos para matar a este buen estudiante de Baldwin? La policía no tenía ningún sospechoso ni ninguna pista. El caso quedó estancado durante varios meses. Mucha gente me decía, bien, cuando te mueras y te reúnas con él, lo sabrás. Yo no quería averiguarlo así, quería averiguarlo entonces. Quería saber qué había ocurrido exactamente. Pero los meses se convirtieron en años. El caso desapareció de los periódicos y la vida en Baldwin, Pensilvania, empezó a recuperar la normalidad. Partidos de fútbol en otoño y fuegos artificiales el 4 de julio. Pero de pronto, el caso dio un giro inesperado. Un recluso de la penitenciaría de Pensilvania envió una carta a la policía de Baldwin afirmando que sabía quién había matado a Anthony Proviano. El recluso nos informó de que Doug Main y Marlin Smith, ambos de Washington, Pensilvania, estaban implicados. Douglas Main y Marlin Smith tenían extensos antecedentes penales. Podía ser una pista prometedora. Pero los agentes debían ir con cuidado. Cuando un recluso de alguna penitenciaría te envía una carta, debes cuestionarte sus motivos. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Busca indulgencia? ¿Para conseguir una reducción de la sentencia? ¿Pretende vengarse de alguna persona? Pero el informante sostenía que podía aportar pruebas. Dijo que tenía una cruz que le habían robado al tipo que Marlin Smith y Doug Main habían matado en St. Clairsville. Se la había dado a su madre diciéndole, no pierdas esa cruz, será muy importante.
La policía fue a la casa de la madre del recluso en busca de la cruz. Sin que yo le pidiera nada, la madre me dio un joyero de color azul. En su interior había un crucifijo. Me dijo, es del hombre muerto. El padre de Anthony Proviano confirmó que era la cruz de su hijo. La historia del informante era real. Había llegado el momento de interrogar a Doug Main y Marlene Smith. Esos dos individuos cometían actos delictivos para costearse su adicción a la heroína. La primera jugada de los agentes era interrogar a Marlene Smith. Y sabían exactamente dónde encontrarla. En una prisión de Pensilvania, cumpliendo condena por robo. Bien, Marlene. Le hablé de la información que estábamos recogiendo. ¿Conocía a Anthony Proviano? ¿Y cómo íbamos acumulando pruebas? ¿Ha visto un coche parecido a este? Y que el círculo se estaba estrechando a su alrededor. Pero Marlene Smith negó rotundamente haber matado a Anthony Proviano. ¿Y qué quieres que le diga? Aceptó someterse a la prueba del polígrafo para demostrarlo. A pesar de que la prueba del polígrafo no se admite en un procedimiento criminal, es una buena herramienta de investigación. Le dijimos que si el polígrafo no la creía, el jurado tampoco la creería. La prueba indicó que las respuestas de Marlene Smith no se correspondían con la verdad. Y era muy probable que mintiera en cuanto a su implicación en la muerte de Anthony Proviano. Pero sin su confesión ni pruebas físicas que la relacionaran con el crimen, la policía no podía acusarla de asesinato, todavía. Los investigadores interrogaron a su supuesto cómplice, Douglas Main. Doug Main no dejaba de decir, yo no lo hice, se han equivocado, no quiero hablar con ustedes, quiero que venga un abogado ahora mismo. Doug Main no hablaba. A pesar de tener dos sospechosos, la investigación corría el peligro de atascarse. Estábamos tan convencidos y tan felices de que por fin íbamos a conseguir algo. Nunca he sufrido una decepción mayor en mi vida que cuando el gran jurado dijo que no podía encausarlos. La policía temía que se libraran de ser acusados de asesinato. Pero cuando parecía que el asesinato de Anthony Proviano ya no iba a ser resuelto, el caso cobró nueva vida. Entendía muy bien a la familia Proviano porque mi hijo se encontraba en una situación similar. En ese momento estaba en la facultad de medicina. Habría venido a casa por Navidad, al igual que hubiera hecho Anthony. Era muy triste lo que les había ocurrido y me preguntaba, Dios, si eso me ocurriera a mí, ¿cómo me sentiría? Pero Bill Ferrer no solo era un ciudadano responsable. También era un investigador de homicidio retirado. Nos llamó Bill Ferrer y nos dijo, estoy al corriente de su caso. ¿Les importa que me implique en él? Y yo le dije, no sabe cuánto tiempo llevo esperando a alguien como usted. Sí, tiene muy buen aspecto, sí. Bill aportó un punto de vista nuevo, una nueva dirección, así como su experiencia. Lo recibimos con los brazos abiertos. Ahora veíamos la luz al final del túnel, y era Marlene Smith. Los investigadores se centraron en dos sospechosos en el caso del asesinato de Anthony Proviano. Los sospechosos eran Marlene Smith y Doug Main. Y un nuevo inspector se había unido a la investigación. Sí, Marlene. Ya había encontrado a nuevos testigos. No voy a permitir que se libre de eso. Testigos que estaban dispuestos a hablar. Se me ocurren por lo menos 6 personas que eran amigos o conocidos de la pareja y que uno o los dos les habían dicho que estaban juntos cuando habían matado a Anthony Proviano.
Parecía que Marlene Smith no sabía guardar un secreto. Teníamos 17 personas a las que ella les había hablado de la muerte de Anthony. Doug Main le golpeó tan fuerte que perdió los zapatos. Las pruebas encontradas lo corroboraban. Le mató con su propia pistola. Las pruebas encontradas lo corroboraban. Con la información facilitada por los nuevos testigos, hablaron una vez más con Marlene Smith esperando que confesara. La agente Kim Rising se convirtió en una de las visitas regulares de Marlene Smith. No se me ocurrió la idea de ir allí y decirle, bien, queremos que confiese ese asesinato. Empecé a escucharla y hablar con ella. En un periodo de 6 meses a un año, hablamos varias veces personalmente y por teléfono. Intenté establecer un vínculo de confianza y una relación con la esperanza de poder resolver el caso. Y se fue agrandando como una bola de nieve, hasta el punto en que Marlene inició una relación telefónica con algunos de los agentes diciendo cosas como, ¿cómo os va? ¿Qué tal la investigación? Sabéis que yo no lo hice. En ningún momento dijo abiertamente, yo no lo hice. Quiero a un abogado. Tras 7 años, Marlene Smith por fin cometió un error. Un error que quedó grabado. Una noche llegué a casa y escuché el contestador. Y había como una larga pausa. Y después parecía que hablaba conmigo. Evidentemente reconocí su voz. Era como si hubiera dejado el teléfono descolgado y estuviera hablando con un hombre. No eres buena. Sé que no soy buena. ¿No sabes que la policía ha venido a verme 10 o 20 veces? Y luego se le escapó. Soy una asesina. ¿Me has oído? Soy una asesina. Soy una asesina. Soy una jodida asesina. Me hubiera gustado que me lo hubiera dicho a mí. Pero eso era probablemente todo lo que íbamos a conseguir. Ese mensaje que dejó confesando ser una asesina. Su extraña confesión era lo que los investigadores necesitaban para acusar a Smith por el asesinato de Anthony Proviano. No tuvo defensa. Ni un solo testigo declaró que Marlene nunca haría algo así o Marlene estaba conmigo. Para ella fue como una losa que acabó aplastándola. Marlene Smith recibió una condena de 15 años a cadena perpetua. Falleció en la cárcel en 2009. Su supuesto cómplice, Douglas Main, también fue detenido. Pero los cargos contra él fueron retirados. Por consiguiente, dejó de ser sospechoso. Le echamos de menos. Le echamos mucho de menos. Era nuestro único hijo. Y esperábamos que hubiera cumplido sus sueños. Hubiera sido un buen médico, porque era una persona muy compasiva. La gente no dice, ahora podéis cerrar página. Nunca lo consigues. Nunca. Cuando rezo, no es eso lo que pido. Siempre utilizo la palabra paz. Digo, Dios, danos paz, por favor.